Unidad de Salud de Arauca confirmó primer caso del COVID-19. Se trata de un menor de edad que fue atendido en el Hospital San Vicente de Arauca. Equipo de ETV de la Unidad de Salud acordonó el sector y realizó la desinfección donde se presentó el caso del COVID-19. También apoyan a la familia psicológicamente. Ejército Nacional incautó una caleta con explosivos y municiones de las disidencias de la FARC. El material fue destruido por técnicos antiexplosivo. Representante a la Cámara instauró derecho de petición a la Occidental de Colombia, OTSI. También hizo un llamado a la UNP para que contrate personal araucano. La empresa de energía Arauca en el AR mantendrá el valor del kilovatio en 560 pesos. A finales de mayo se darán los subsidios de la facturación de la energía por el COVID-19. Exgobernador de Arauca Ricardo Alvarado dejó millonario contrato de una hidroeléctrica. Recursos no se podrán perder, dice diputado Hernando Pozo Parales. Ministerio de Cultura dará bono solidario para gestores culturales del departamento de Arauca. Las inscripciones se cerraron el pasado 28 de abril. La S. Moreno y Clavijo adecuó las instalaciones antiguas del Hospital de Tame para atender cualquier emergencia del COVID-19. Así los pacientes son aislados del centro asistencial. Frigorífico del municipio de Arauca estará listo para llevar carne al centro del país. El INVIMA realizó una inspección al frigo matadero.